ya anhelábamos todos y pues verla se siente bien bonito, la verdad, ver esta petición realizada. Y pues muchas gracias por también estar aquí, por tomarse el tiempo, igual a las mamás por estar aquí. Es una hora que los niños pues todavía no tendrían por qué estar aquí, pero pues agradecemos a todos. Muy bien, la madre de familia. Gracias, señor, gracias, gracias. Pues no hay palabras, ¿verdad? Pero pues muchas gracias. Nos sentimos muy, muy contentos. Un paso más para el jardín. Bueno, pues antes de hacer el corte del listón, yo creo, quiero agradecer la hospitalidad que nos están brindando para estar aquí. La verdad, la disculpa del tiempo, pero pues por una u otra razón yo siempre he pensado que pasan las cosas. Dios sabe por qué. Así que pues estamos y tenemos que estar. Lo importante es el júbilo de todos por lo que han expresado, que es lo que más nos interesa como gobierno municipal. Tengo acompañado en esta mañana con la regidora Hilda Núñez Cerecedo, aquí presente. Avanzando muy fuertemente, y obras de esta naturaleza como esta bonita aula son las que hacen la diferencia entre el sueño y la realidad. Y aquí estamos. Muchas gracias, felicidades para todos, de verdad. Vamos a hacer, siendo exactamente las 8 de la mañana con 22 minutos de este bonito día, miércoles 13 de febrero, un día antes del Día del Amor y la Amistad, casi festejándolo. Primero aquí, después nos vamos acá. Festejando prácticamente el mes del amor y la amistad, esta bonita inauguración de esta aula
en donde los niños del kinder aprenderán muchas cosas bonitas que la van a aplicar, porque saben que en el hogar se dan las primeras bases de enseñanza y la escuela es el segundo lugar. Y a la, de 10 al 0 vamos a contar en cuenta regresiva a todos. Van a contar. Y cortamos el listón, a ver. A contar. ¡10! ¡10!